Para algunos, competencia. Para otros, hobby. Para todos, una pasión. Apuntando a un único objetivo, la meta. Largamos, nos movemos, visualizamos el recorrido, administramos nuestras energías guardando lo mejor para el final. Y ahí es donde explotamos al máximo, damos todo, dejamos todo. Con la mirada fija en la línea de llegada, experimentamos la locura más grande. El remate. Así somos, así estamos. Locos de remate. Locos de remate. Locos de remate. Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés, en cualquier parte del mundo, aquí estamos nosotros, Locos de Remate, con la segunda entrega de este gran ciclo rumbo a Tokio, los uruguayos olímpicos que nos vienen a deleitar, a enseñar y a contar cómo vienen sus preparativos, y hoy tenemos programón nuevamente, con un placer enorme, lo vamos a disfrutar, pero nunca estoy solo, como ya lo saben, aquí tenemos a nuestro profe, el hombre de los números, el estadístico, quien nos educa transmisión a transmisión, nuestro querido amigo Marcos Pollito Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Santiago Conde? Buen día para todos, buenas tardes, depende del lugar donde nos están mirando, porque hoy vamos a tener entrevistados que van a estar justamente de buenas tardes y del lado de buenos días. Y ahora justamente, si quieres, ya empezamos rápidamente a presentar las invitadas del día de hoy, ¿le parece? Así es, me parece estupendo. Entonces, cuéntenos. Introducimos. Y ya les abrimos la puerta y las traemos a nuestra sala. Y se va a dar cuenta, entonces, porque voy a saludar. Bien. A la primera le voy a saludar con buenos días, porque son las 10 de la mañana en Guayaquil, Ecuador. Buenos días, Pía. Bueno, buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ahora agregamos a la segunda entrevistada, que tenemos a Débora Rodríguez, que está en Montevideo, así que buenas tardes, Débora. Ahí está. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Santiago, Marcos. Muy bien. Acá en casa, disfrutando un día de la y bueno, haciendo tiempo para ir a entrenar. Muy bien. Sí, sabemos que anda con poco tiempo, así que vamos a hacerlo muy breve la jornada de hoy. En otra oportunidad, luego de los juegos, hablaremos justamente de la experiencia. Porque estas dos personas, estas dos atletas, son las que al día de hoy, acabamos justamente de chequear todo y comprobar, y no sé cuántas veces entrarán ustedes en el Road to Tokyo, justamente, si nosotros entramos varias veces por semana, yo me imagino la ansiedad justamente de María Pía y de Débora, de cuántas veces entrarán por semana al Road to Tokyo, a ver cómo va el ranking, a ver si en algún torneo quizás alguna chica haya hecho algún puntaje que les complique. Pero, por suerte, tenemos la semana próxima Sudamericano de Mayores en Guayaquil, donde, justamente, con el sistema nuevo que hay de clasificación de los Juegos Olímpicos, hay dos posibilidades. Usted recuerda que tiene una marca muy, pero muy exigente, realmente pensado este sistema bastante complejo, más para el nivel europeo y para el nivel estadounidense, que complica mucho a los países sudamericanos, y sobre todo en estos años de pandemia, donde no se puede salir a correr, no se puede salir a hacer puntaje bueno en los torneos internacionales más importantes de puntaje. Y el segundo criterio, pues ya lo vimos justamente en los hermanos Cuestas, que el criterio en maratón se bajó casi 5 minutos, 4 minutos y medio se bajó la marca. Imagínese, lo mismo pasa en 800, lo mismo pasa en 1500 metros, como son las pruebas de Débora y Pía. ¿Qué ocurre entonces? Que en este momento ellas estarían clasificando hasta este momento. Débora está 39 de 48 lugares al día de hoy, en este momento. Y Pía, María Pía, está 37 de 40. La semana pasada estaba un poquitito más abajo, pero justamente esta semana se ve que alguna chica también metió en 1500 algún puntaje un poco más. ¿Qué pasa? El sudamericano es una de las pruebas que más puntúa y las chicas están justamente pendientes de esta posibilidad que va a estar los últimos días del mes de marzo en Guayaquil. Ya Pía está justamente con su entrenador allí en Guayaquil para ir aclimatando un poco. Hay que recordar que en Ecuador, en Guayaquil, está al nivel del mar, pero que hay mucha humedad,
la temperatura es alta y esa combinación de temperatura alta y humedad es complejo. Me fijé que el día de ayer hubo 28 grados, por ejemplo, y estaba nublado en Ecuador. ¿Es así, Pía? ¿Cómo está el tema ahí en Ecuador? Bueno, sí, efectivamente hace muchísimo calor, mucha humedad. Dentro de todo estamos en una época del año bastante favorable. Nosotros, junto a Eduardo, estuvimos compitiendo en el año 2018 en el Campeonato Sudamericano de Milla, venimos en el mes de diciembre. Y bueno, ahí realmente fue extremadamente duro porque ya la temperatura era más alta. Pero bueno, ahora nos encontramos, sí, con una humedad un poco agobiante, pero dentro de todo permite competir bien. Bien, y en el caso de Débora, estás todavía en Montevideo, ¿qué día vas a salir para Ecuador? Es el lunes creo que salen, ¿no? Bueno, yo salgo el día jueves. Ah, el jueves. No, hay una parte de la delegación que sale el día lunes, yo salgo el día jueves. En lo personal sigo entrenando, sigo bueno acá en lo sudamericano y bueno disfrutando de esta nueva etapa de volver a viajar que con esto con esta situación pandémica un poco difícil de poder proyectarse y de poder planificar a largo plazo, de poder volver al ruedo de los viajes y poder cambiar un poco el ambiente y poder entrar un poco más en el ambiente competitivo y sobre todo en un sudamericano donde va a haber un muy buen nivel competitivo, así que estoy muy contenta y nada, disfrutando del día a día también. Bien, excelente. Compartimos en pantalla, ¿te parece, Santiago? Sí. Justamente, ¿quiénes van a ser los uruguayos que van a estar en este sudamericano? Porque la verdad hubo un buen gesto de todas las federaciones que votaron para que todos los que habían realizado la marca, a diferencia de lo que pasó en otros países, que ahora de repente comentamos rápidamente la situación de Argentina, Uruguay, todos los que habían realizado la marca, al final se consiguió de que el mismo día que se confirmó que la sede iba a ser Guayaquil y que no iba a ser ¿Se acuerdan que había bajado la serie de Buenos Aires? Eso complicó, cambió la fecha. Se pensaba en Brasil, se pensó en Colombia sobre todo, pero por la situación de la pandemia, finalmente Ecuador había hecho un torneo de marcha a nivel sudamericano también y se comprobó de que había resultado bastante favorable, que no habían dado caso de contagio, que las medidas de control habían sido adecuadas. Así que Uruguay va con una delegación completa y eso hay que valorarlo mucho porque hace mucho tiempo que no se da una delegación tan completa. Incluso miren en pantalla, está un poco chico Santiago, pero no sé si se puede agrandar. Sí. Pero abajo justamente se ve que cada uno va con su entrenador. De hecho es algo bastante bien valuable porque que Débora pueda ir con Sebastián, que incluso se esté como entrenador de Emiliano Nelio, que vaya directamente. Vi que también está el entrenador de Santiago Catrofe, así que también va a estar justamente el catalán. Y va a estar Andrés Barrios, por supuesto, que entrena... ahora está entrenando con... que entrenó a Débora, pero que en realidad también está Martín Mañana, que está entrenando actualmente a Débora, desde que ella regresó de Estados Unidos. Así que hay un plantel completo. Y la que va a ser jefa de delegación es la entrenadora Laura González, del Club Defensor Sporting, del cual hay algunas atletas, como la velocista Martina Coronato, por ejemplo. Bueno, para no tomar más tiempo, completar simplemente algunas ideas que estaba diciendo de que en Argentina, de 40, más de 40 atletas que estaban con marca, ayer algunos atletas se enteraron de que no viajan. Realmente Argentina dejó solamente a 17 atletas, los que ellos consideran que podrían ir con posibilidades olímpicas. No quiere decir que Argentina vaya a llevar 17 atletas a los Juegos Olímpicos, pero ellos consideran que solamente podían ir al sudamericano 17 atletas. Eso ha pegado muy fuerte a tal punto de que nos acabamos de enterar, porque ya vi que Débora también reaccionó a lo mismo, de que un influencer argentino que es Santiago Maratea, que es bastante conocido porque justamente incluso este año también promovió para que una chica que tenía una dificultad de salud lograra conseguir una cantidad de dinero importantísimo para operarse. Bueno, ahora está promoviendo, supuestamente consiguió un avión para
que puedan ir los demás atletas. El tema es que le está pidiendo justamente a la gente a ver si de vuelta pone dinero para que los atletas puedan viajar, lo cual es tremendo, es horrible que habiendo un ente organizador de atletismo que se regula con no solamente fondos estatales, sino que también con 1% de todo lo que es el ingreso por celulares, ¿ah? Porque cada ingreso por celulares en Argentina, 1% va supuestamente para los atletas de alto rendimiento, y aún así Argentina va con un grupo muy reducido. Que Uruguay vaya con la misma cantidad de atletas es realmente muy bien evaluable. No sé qué te parece, Pía, respecto de esta novedad, que Uruguay haya logrado ir con todos. ¿Cómo lo considerás? Evidentemente tuvo que hacer una erogación importante y jugársela al puntaje de atletas que están haciendo su camino a nivel sudamericano. Bueno, la verdad que sí, sin duda es que es una gran alegría que se viaje con la delegación completa, un gran esfuerzo por parte de la Confederación, debido a que, bueno, se habían manejado otros criterios de clasificación, porque al ser el campeonato sudamericano tan cerca, o sea, en Buenos Aires, era más fácil acceder, lo que se le da oportunidad a más atletas, sobre todo a los atletas más pequeños que están recién surgiendo, de poder acceder a una cita tan importante. Y al cambiarse la sede, sin dudas que trastocó un poco todo, pero la verdad que estamos todos muy contentos. Yo personalmente, nada, para mí es un placer viajar con una delegación tan grande, tan linda. Cada uno, sin dudas, que tiene sus propios objetivos personales. Así que, nada, muy feliz. Sin dudas que lo que decías de los atletas argentinos es una lástima, realmente. Pero lo bueno es que se está solucionando, por decirlo de alguna manera, y ojalá que puedan llegar a ese sueño y viajar todos. Bueno, de los argentinos justamente, Débora, de los que van, son justamente las rivales de ustedes, las hermanas Borelli, así que Florencia y Mariana estarán, solo creo que una de ellas va a estar en 5.000 y no va a estar justamente en la distancia que suele estar a veces acompañándola. Pero bueno, en Uruguay justamente vamos a tener un excelente nivel, porque vamos a tener a Débora Rodríguez en 800, Gerardo Martino también en 800, Andrés Silva en 400 con vallas, a Juan Miguel Acuña en 400 con vallas, a María Pía, a Santiago Catrofe, a Eduardo en 1500 metros, Andrés Zamora en 5000, Lorena Sosa en 10.000 metros, Clarice Bermúdez también en 10.000, Nicolás y Martín Cuestas en la misma distancia. Y finalmente en los saltos, Emiliano Laza en salto largo, Lorena Aires en salto alto y Silvina Gil, la joven atleta que ha sido revelación este año, que ha hecho la misma marca que Lorena Aires en el Nacional de Mayores, está haciendo también su primer debut a nivel sudamericano con mayores. Y finalmente Sofía Baucero, que va a hacer lanzamiento de disco. Mencioné, sí, a Martina Coronato de 200 metros anteriormente. Bien, esta es una gran delegación, Débora. Tú has estado ya en muchas oportunidades con sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos. Tenés dos Juegos Olímpicos arriba. Y justamente esta sería la posibilidad de sumar puntaje y de clasificar para Pía en sus primeros Juegos Olímpicos. Entonces, nos gustaría, Débora, que a pesar de que ustedes tienen muchísimo contacto con Pía, que muchas veces se entrenan juntas, que compiten juntas, que me cuentes qué consejos o ya le diste o le vas a dar si se confirma esto y Pía va a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tú, que tuviste dos experiencias olímpicas, ¿qué consejos darle sobre cómo vivir esa experiencia? Para empezar, creo que para el deportista, con la proyección que tenemos hacia Tokio y todo lo que está pasando a nivel pandémico, es como un poco difícil poder vivirlo de una forma tan natural, ¿no? De pensar en esos Juegos Olímpicos donde uno iba y vivía un sueño en una inauguración o en una clausura, con un estadio lleno de gente, con vivir la Villa Olímpica con todos los deportistas comiendo, almorzando, encontrándose con personalidades dentro de lo que es una Villa Olímpica. Hoy en día, por lo que uno se informa, por lo que informa, por lo menos me informó el médico de la delegación uruguaya que va a estar también acompañándonos en estos Juegos Olímpicos, va a ser como unos Juegos Olímpicos bastante atípicos, ¿no? Entonces, quizás todas esas, ¿cómo te puedo decir?, experiencias, Pía,
estuve de otros Juegos Olímpicos, no sé cómo se va a dar, porque yo creo que hoy los Juegos Olímpicos están viviendo de una forma tan frívola y tan como que si fuera un trámite mal, la verdad, porque nadie le está prestando la atención que quizás en un año olímpico normal le estarían prestando. Es como que en lo personal pienso como que ay, vamos a hacer estos Juegos Olímpicos porque los tenemos que hacer, porque ya tenemos la responsabilidad de hacerlo, y como que a veces es como difícil poder pensar en un Juego Olímpico y competir en un Juego Olímpico sin público, por ejemplo, que creo que eso es lo que lo hace más exquisito. O quizás también el bueno, como hablaba el doctor Daniel Zarrillo, que quizás no íbamos a poder disfrutar de una inauguración o de una clausura, que es la parte como más linda también de lo que es un Juego Olímpico, porque uno ya tiene la posibilidad, y Pia también tuvo la posibilidad de poder competir en una competencia, en competencias muy competitivas, como por ejemplo en el Mundial de Doha, donde estuvimos viajando en el 2019. Entonces, creo que esa parte es como lo que lo hace tan maravilloso un Juego Olímpico. Si vos me das la posibilidad de darte una opinión, Pia, me parece que lo más lindo de vivir un Juego Olímpico es la previa a la competencia, el poder vivir el tema de lo que es el compañerismo dentro de lo que es la Villa Olímpica, o de poder vivir esa experiencia de poder compartir con personalidades del deporte, como por ejemplo nos pasó a Emi, a los Cuestas, a todos los que participamos, encontrarte con Roger Federer, o encontrarte con Rafael Nadal, o encontrarte con las hermanas Williams. Y eso es como, wow, es como lo que lo hace tan tan maravilloso, y el poder compartir y el poder tener la posibilidad de compartir con deportistas que son súper exitosos en lo que hacen. Y bueno, deseando que sean unos Juegos Olímpicos como pacíficos y que podamos disfrutar lo más que podamos, porque es como muy difícil poder vivirlo, no sé si me entiendo, de una forma como sí. Como un Juego Olímpico de verdad, es como difícil, es muy difícil poder proyectarse corriendo en un estadio vacío en un Juego Olímpico, es como muy loco todo. Ahí te vemos en, esto no sé si fue, creo que fue en Londres me parece, esto con Rhys Hoffa, es este, ¿no? El lanzador, Hoffa, ¿no? Sí, y eso fue en Londres, sí, fue en Londres. Sí, y este es, va a ser todo una... Sasha Richards. Eso fue en 2009, en el Mundial de Berlín, de Alemania. Y Tyson, este era Tyson Gay, ¿o me equivoco? Claro. Sí, increíble, y además te hemos visto fotos con Bolt. Ah, bueno, justamente una pregunta que teníamos pensada para ambas, vamos a turnar un poco ahora con María Pía. María Pía, ¿con quién te gustaría sacarte una foto en un Juego Olímpico? Porque Débora se sacó una foto por ejemplo con Usain Bolt, era en Río, fue sacarse la foto con Bolt, pues ya se sabía que Bolt era el último Juego Olímpico que iba a estar, todo el mundo quería foto con Bolt. ¿Vos, Pía, con qué te gustaría sacar foto? Buah, sinceramente no lo he pensado. Mi objetivo en los Juegos es tratar de dar lo mejor de mí. La verdad que no me puse a pensar con quién me gustaría ir a sacarme fotos. Pero sin duda es que una de mis ídolas más grandes en este deporte es Jensel Dibaba. Pero bueno, tengo muchas fotos con ella porque compartimos muchos entrenamientos en León, en la previa al Sudamericano de Doha, así que... ¡No me digas! Si se da que la puedo juntar, voy a pedir otra foto, pero no lo había pensado. Que esta semana compitió, no le ha ido bien últimamente, ha abandonado las dos pruebas que ha hecho, abandonó una en indoor y abandonó el otro día en el primer torneo de la liga. Y ella cuando estaba preparando Doha sufrió una lesión bastante grande que no la... Le impidió poder ir al campeonato del mundo, y bueno, en el año 2020 se estuvo casi que recuperando. Esperemos verla en su mejor momento ahora en los próximos Juegos. Bien, y Débora, hay que aconsejar a esta chica que ya estamos, está ahí, Pía está 37, sin el sudamericano está 37, todavía está dentro de la marca de ranking, y cuando venga el sudamericano y la rompa, como la van a romper cualquiera de las dos, pero esto sin presión, porque yo estoy seguro, porque a nivel sudamericano... Como que ustedes tienen realmente un bagaje que sabe, uno más o menos sabe en dónde puede estar.
obviamente que las carreras hay que correrlas y puede pasar de todo en una carrera. Y eso, además, jugado con la presión, con la temperatura, con la humedad, a veces la cabeza es tremenda, como se tira arriba. Pero justamente, si uno logra hacerlo sin presión, sabe que a nivel sudamericano, por lo menos un buen puntaje se puede hacer, y eso va a ser importante para mantenerse todavía en el ranking, que es terrible, este sistema es terrible. No sé cómo lo vivencian ustedes, porque de afuera lo vivencio en forma angustiante. Sí, hay que ver qué tanto lo siguen de cerca realmente, ¿no? Porque quizás la concentración, el entrenamiento... A ver, Pía. Un consejo, Marcos, se actualiza una vez a la semana, o sea, no hay chance. Claro, pero igual, pero... Mientras lo juegues te vas a ahorrar un montón de entradas más. Bien, gracias. Ahí está, buen pique, tiene información. Pero digo, es decir que hay una ansiedad que es terrible por cómo está armado el sistema. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se trabaja a nivel con el entrenador, con Sebastián, con Martín? ¿Cómo trabajas el tema de la ansiedad previa a un juego? Pues vos ya tenés la experiencia de Débora, tuviste dos juegos, ¿la llevas de taquito ahora o es también ansiedad importante? No, me gusta porque Marcos tira, no, la tienen que, la van a romper, sí, bueno. Pero sin presiones, chicas, tranquila, que no pasa nada, tranquila, sin presión, pero rompanla. Pero, no, pero el tema es que yo lo hago, mira, yo lo hago como cholulo, porque yo tengo acá, yo tengo fotos autografiadas por cada una acá, mirá. Y es más, tengo acá una, la de Pía dice, para Marquitos, con cariños, y la de Débora tiene algo que después lo conversamos más adelante si nos da el tiempo, pero es algo que tiene que ver con algo común que hicimos con ellos. Hay envidia de este lado. Sí, bueno, no está bien, pero digo, a ver, la prensa las acosa en este periodo. La prensa se olvida de ustedes, 4 años aparecen de golpe el interés de todo el mundo de entrevistarla. Hay que estar clasificando con un sistema de que es terrible, porque antes tenía marcas A y marcas B, y la marca B dentro de todo te daba cierta tranquilidad. ¿Y ahora cómo se vive eso? Yo en lo personal, el tema de la prensa creo que es natural y normal, por lo menos yo lo naturalizo y digo que bueno, es totalmente entendible. Nosotros somos deportistas que dependemos de las marcas, dependemos de posicionamientos y dependemos de los resultados. Tristemente, la gente nos ve cuando tenemos resultados y cuando no tenemos resultados no nos ven, y es parte del show del deporte. Vos me decías cómo vivías el tema de los Juegos Olímpicos, y en realidad no es que uno porque haya ido a 2 Juegos Olímpicos quiere decir que la tiene clara. Yo creo que nadie tiene claro en lo que es el mundo del deporte, porque todas las competencias que nosotros hacemos son totalmente diferentes una de otras, y obviamente más allá de lo que es a nivel competitivo, también a nivel de personal uno se va buscando diferentes objetivos a medida de que va creciendo dentro de lo que es este deporte. El tema del ranking, yo en lo personal no lo tengo súper avanzado, es más, me enteré ahora por vos que estaba 37 de 47, soy una persona que estoy convencida de que quien lleva ese 39 de 48 vamos a decir, puntito de actualización es mi entrenador. Yo lo que tengo que hacer es entrenar y estar enfocado en lo que tengo que hacer. Y cuando uno hace las cosas de buena forma y está confiado en que está haciendo un buen trabajo en lo que es el entrenamiento y que se está preparando bien para los objetivos, me parece que eso te da una tranquilidad a uno de que, ok, me estoy preparando, estoy haciendo lo mejor que puedo, y si estoy dando lo mejor que puedo, no puedo caer en la ansiedad de toda la semana fijarme cómo va, si subo, si bajo. Y nada, yo ahora lo que tengo puesta en mi cabeza es en el sudamericano. Me parece que hay que ir momento a momento, hay que disfrutar de cada momento con intensidad, y me parece que mi próximo objetivo es el sudamericano y poder hacer un buen papel ahí, como para poder, obviamente, como decías vos, Marcos, posicionarnos de una mejor manera. Entonces eso como que a mí me da tranquilidad de entender de que estoy haciendo las cosas bien, y cuando uno hace las cosas bien lo hace con esfuerzo y agradeciendo cada momento, las cosas naturalmente suceden. Y bueno, es un poco en la situación en la que estoy, trabajar las ansiedades además de la pandemia,
Claro. Con la pandemia hay gente que entrena, que compite, que no compite, que le estaba, era en Argentina el 14, el 16, ahora en Ecuador, en Guayaquil, el 30, el primero. Y entonces es como que si vos no tenés una forma de pensar por la cual bajar las ansiedades, nada, te volvés en una ansiedad adictiva que no para y siempre no creo que sea saludable para nuestras cabezas. No, está bien. Una cosa importante, Débora, yendo un poco de vuelta al lado del humor, Pía, si mantiene la chance, y justamente ahora estamos todos confiados que sí, va a tener que hacerse algo, ¿no? Que todos los olímpicos se realizan. No sé dónde lo tenés tú, Andrés sabemos que lo tiene en la alta espalda, yo sé que Elena lo tiene en el vientre. ¿Dónde lo tenés tú, Débora? Yo lo tengo en la espalda baja. Bien, me parecía así. Un tatuaje, me lo hice, el primer juego olímpico que fui fue Londres. Y bueno, y un año antes mi abuelo había fallecido. Y para mí fue como una instancia muy importante, sobre todo porque él siempre me apostaba en el deporte. Y bueno, y me tatué y me puse una frase que está a él, así que bueno, me puse los aros olímpicos con dos alas en referencia a él y bueno, y una frase debajo de los aros olímpicos. Así que Pía, no sé si sos fanática de los tatuajes o no. Ya se habló, ya se lo pensaste, se habló. La verdad me gustan los tatuajes, así que no lo he pensado. Llegado el momento, después que pasan los juegos, tendré que pensar dónde. Pero no sé si es cuando pasen los juegos, porque yo escuché entrevistas con Débora, y Débora, así como en la entrevista anterior que hicimos con Elena Guerra, Heber Viera y Andrés Silva, Elena dijo que lo que más había disfrutado de los Juegos de Atenas era, luego de competir, luego sacarse toda la presión, disfrutó mucho, pero mucho, del lugar donde se comía. Que fue y se podía agarrar todo lo que quería y dice que se agarró de todo. Parecía que se ponía cosas en un tupper. Y sé que Débora no es del estilo de eso, sí capaz del tema de estar ahí con los atletas, compartir el lugar, la fiesta, que esta vez va a ser nada, muy reducido. Pero sí sé que a Débora le gusta algo especialmente que todas las atletas, sobre todo las estadounidenses, ocurre que van a este lugar en la Villa Olímpica. ¿Dónde es, Débora, que van? A la peluquería, pero Marco, me dejaste como una fiestera. No, no, no. Me refiero al revés, que, a ver, yo vi. Todos sabemos que lo sos, tranquila. Me refiero a la ceremonia inaugural, donde estás con todos los atletas. No, tenés, a ver, cuando ustedes desfilaron, por ejemplo, fue emocionante. Además, teníamos el minuto a minuto de ustedes mandando a las redes sociales las fotos donde estaban con Suárez, con Cavani. Tenían adelante de la delegación de Estados Unidos, porque claro, Uruguay va detrás de USA. Entonces, era todos los mejores atletas, los mejores deportistas, y todos festejando. Era realmente algo que se va a extrañar, que yo entiendo lo que Débora dice, justamente es. Pero también, por otro lado, porque vamos a remarcar, es el poder decir, yo competí en los Juegos Olímpicos, aquellos de la pandemia. Esos juegos raros, extraños, yo estuve ahí. Es algo diferente para decir, justamente, ¿no? Por supuesto que todavía la vida, ustedes son muy jóvenes y seguramente tengan todavía la posibilidad de otro ciclo más, por lo menos otro ciclo más. Débora, no sé si me permite decir la edad, pero es una muy joven atleta, tiene 28, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Puede ser? Claro. Y Pía tiene 26. Yo no soy recién. De las típicas que no lleva con orgullo su edad. Yo lo llevo muy bien. Pero es que además, escúchame, Débora, serían tus terceros juegos con 28 años. Terceros juegos. ¿Quién lo puede decir eso? ¿Quién lo puede decir? Qué maravilla, qué lindo. Y Pía sería la primera posibilidad también olímpica y tiene 26 años. Muy jovencita también. Entonces, una gran posibilidad. Y otra cosa que quiero destacar de ellas, porque esta entrevista, yo le decía a ellas, si uno quiere averiguar cómo surgieron, cómo crecieron, hay un montón de entrevistas que les preguntan cómo empezaste, cómo desarrollaste. Lo que queremos ver es el carácter humano, el carácter justamente de cada una, de cómo lo vivencia.
Y algo que tienen en común tanto María Pía como Débora es, ellas siguieron trabajando por el esfuerzo de estudiar a la misma vez que hacían competencia. No abandonaron los estudios. Y me consta justamente esto que estaba hablando anteriormente con Débora, de que es una gran estudiante. Porque nadie le regala nada a Débora, ¿eh? Ni tampoco a Pía. Pía estudiando fisioterapia, si no me equivoco, al comienzo en Paysandú, yendo desde Flores a Paysandú justamente a estudiar. Y sé que que en un momento te complicaron, ¿no, María Pía? Que te dijeron esto o lo otro. ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente. Yo comencé la carrera primero en Paysandú, me radiqué ahí, después pedí el pase a Montevideo. La verdad que han sido años bastante complicados de estudio y entrenamiento, pero bueno, por suerte este año ya me queda solamente el internado, la monografía, y puedo decir, puedo coronar mi 2021, ojalá que sea con los Juegos y con un título universitario, que sin duda es que me ha costado muchísimo. Además también aproveché la pandemia para cursar un posgrado en gestión deportiva en el Instituto Drive, que es holandés. Así que bueno, voy a coronar el 2021, ojalá, si todo sigue bien. ¿Eso fue virtual entonces? Un título universitario y, ¿por qué no?, los Juegos Olímpicos. Así que más que contenta, sin duda es que la pandemia me ha ayudado muchísimo, porque esto de la virtualidad me permitió poder seguir cursando. Y a la vuelta de los Juegos, en el mes de agosto, comienza el internado, donde finalmente voy a poder acabar la carrera. ¿Eso lo empezaste virtual? ¿Sí? ¿Este que me estás diciendo? Sí. Ahora justamente estamos cursando clases virtuales y el internado presencial es a partir de agosto. Bueno, una cosa que quizás Débora entonces tenga mayor vinculación, porque justamente por vivir mucho tiempo en Maldonado, pero la que va a ir como fisioterapeuta es Ana Díaz, que en Ana Díaz yo la vi correr a Ana, yo la vi correr y era una gran fondista. O sea, en el momento de repente donde, a ver, es verdad que las marcas quizás no eran todas bajo de 40 en los 10 kilómetros, pero tenía marcas muy buenas Ana Díaz, la vi correr en pista también en distancias menores, y a su vez es fisioterapeuta de la mayoría de los atletas, y va a ir, obviamente, para asesorar sola, pobre, va a estar con los 17 atletas uruguayos para justamente hacerle todos los masajes, la previa, la entrada en calor, y Ana justamente tiene esa doble condición de justamente fisioterapeuta y exatleta. Seguramente te pueda servir el vínculo con ella, ¿no, Pía? Sí, sin dudas. A ver, Anita ha sido la fisio de la selección. Desde mi primer campeonato sudamericano adulto, hemos coincidido con ella en muchos otros campeonatos. Sin dudas que es una gran referente en cuanto a la fisioterapia en Uruguay. También tenemos la suerte de tenerla en campeonatos como Juegos del Sur y Panamericanos de gran nivel, así que más que feliz. Ahora justamente que estoy cursando, la voy a utilizar no solo como oficio, sino que también le voy a tener que pedir algún consejo, sin dudas. Así que nada, muy feliz de que Ana nos pueda acompañar, porque para nosotros los atletas tener la figura del fisioterapeuta como tal es muy importante. Realmente, no solo por como decías vos, por la parte de recuperación, sino también por la parte de apoyo, ¿no? De contención, de decir, bueno, tengo una persona que me acompaña, además de tu entrenador, de tu equipo, de tus compañeros. El fisioterapeuta es muy importante como apoyo, y como bien decías vos, es muy importante que Ana tenga la experiencia como atleta, porque muchas veces a mí personalmente me ha tocado charlar con ella, sobre todo que coincidíamos en algunas distancias, así que nada, es muy importante su presencia acá y sin duda es que lo vamos a aprovechar al máximo. Excelente. Débora, ya sabemos que tenés poco tiempo más, simplemente hacer unas últimas preguntas. Hablamos de lo difícil que es llevar una carrera simultáneamente, pero también es difícil justamente seguir con otros sueños y otras pasiones que ustedes tienen justamente cada uno. He visto también alguna nota previa tuya, María Pía, por ejemplo, donde vos decís que para vos siempre fue muy importante tener alguien que te apuntala. Entonces me parecía importantísimo, antes de que se tuvieran que ir, de que nos hablaran un poquito de, vamos a figurar lo siguiente. Vamos a figurar de que pasan, esperemos que muchos años,
pasan 10, 15 años más y la carrera atlética termina. ¿Cómo creen que estará la otra? ¿En qué? A ver, Pía, ¿cómo consideras que, en qué la ves trabajando a María Pía dentro de 10, 15 años cuando la carrera atlética derive en otra cosa? Vamos a empezar por Débora, justamente a ver si... ¿Cómo considerás que Pía... Ahora sabemos que Pía es entrenadora. ¿Será por ahí que vos ves a Pía el futuro en el atletismo? Bueno, yo puedo hablar de lo que a mí me parece, lo que no sé es como... No, pero es como... Pero es como, ¿cómo tú la ves? Porque pero a ver si... Dale. Tía, te re felicito porque me parece súper meritorio el tema del estudio y sobre todo porque yo entiendo esa cuestión. Yo estudié, me gusta mucho el derecho, estudié 2 años de abogacía, ahora estoy también cursando mi carrera de comunicación en la universidad. Es re meritorio y me alegra que puedas acotar esto porque es una situación de que muchos lo acotan en entrevistas, pero son pocos los que realmente saben el esfuerzo y la dedicación que tiene que hacer un deportista para poder terminar sus estudios, y más en un país donde ya sabemos que el deporte no nos garantiza absolutamente nada. Entonces, uno tiene que estar todo el tiempo formándose, educándose, y bueno, y con un montón de dificultades, porque tengo colegas, y ya lo saben, bueno, lo sabemos con Pía, de que hay otros deportistas que se forman en universidades, sobre todo en Estados Unidos, y en otros países donde tienen un apoyo muy importante de parte de lo que es el gobierno y las entidades educativas, y acompañan a los deportistas para que puedan finalizar sus estudios. Me alegro muchísimo que Pía esté terminando su carrera, y eso es una garantía que tiene el deportista, la única garantía que tenemos todas las personas en este mundo para poder tener una inserción laboral buena es el estudio, y sobre todo una carrera universitaria, que eso es re importante. Y bueno, y me parece que si Pía, elegiste creo que son 4 años de universidad para la fisioterapia, ¿no? ¿Verdad? Para la licenciatura. Sí, exacto. 4 años para la licenciatura y algunos más para el doctorado. Claro. Y aparte, me imagino que te habrá tomado más tiempo de lo que normalmente le tomaría una persona que dispone de tiempo. Si tanto tiempo vos le dedicaste a esa carrera, me imagino que el área de fisioterapia es un área que te debe de apasionar, y sobre todo, siempre como decías vos, Marquito, yo lo he vivido mucho con Anita, estudiando. Yo agarré a Anita también, yo la conozco a Anita desde que ella estudiaba su especialización en osteopatía, y es una carrera muy muy dedicada, así que bueno, me parece que quizá puede ir por ese lado. Ahora estaba contando también que estaba haciendo la gerencia de deporte, capaz que te gusta mucho la parte de gerenciamiento de instituciones deportivas o algo más que eso. Y bueno, y sé que también tiene un grupo de running, así que capaz que eso también es parte de tu pasión, capaz que trabajar y poder crecer dentro de lo que es el running, en más lo que es entrenamiento. Creo que el running con el tema de la fisioterapia se lleva muy bien, se pueden conllevar muy bien, y creo que eso puede ser algo que puede tener una ventaja dentro de lo que es el equipo y la planificación que ella tiene post carrera deportiva, y me parece que va un poquito por ese lado, pero me parece. Sí, está bien. Va por ahí, bueno, ¿y va Pía? Por ahí, va a ser Pía, yo creo que lo de Débora... Fisioterapeuta del equipo uruguayo, así como está haciendo ahora, bueno, o sea, va a seguir, la vamos a seguir viendo por muchísimos años. Entrenadora, fisioterapeuta, te gestiona, te hace todo. Todo el plantel uruguayo, todo. Sin duda. Pía, ¿cómo vemos a Débora? Yo la de Débora la veo, pero mirá, si vos pensás figuras mediáticas uruguayas, vos decís, a ver, pues vos decís, uruguayo para un extranjero, Cavani, Suárez. Uruguayos, para un uruguayo, Débora. O sea, un uruguayo que en este momento viva en Uruguay o que esté muy ligado a Uruguay, cartelería, publicidad, pero es la persona que mejor se vende. Esto es terrible porque nos hubiera encantado, si teníamos más tiempo, hablar un poco de cómo lamentablemente hoy por hoy el atleta tiene que venderse como producto a sí mismo. Y yo creo que en eso Débora es la mejor. Que no es fácil.
Porque una cosa es andar preparándose, pensando en la posibilidad de juegos, en prepararse para rendir cada vez mejor, para bajar las marcas, pero a su vez tener que estar pensando en, yo vivo de esto, y lamentablemente a veces el Estado me apoya, pero me apoya parcialmente, preciso de los sponsors, me tengo que vender, tengo que hacer cosas, tengo que conseguir canjes, vivir de canje es terrible, porque además te exige una cantidad de compromisos permanentes. Cuando salió pero en lo personal, Pía, no sé, a ver si vos coincidís conmigo. Bueno, esperemos que Débora no sea la Cipolitaquis de Uruguay, o sí, no sé, capaz que le da resultado. Sí, pero yo la veo conduciendo programas de entretenimientos, en cualquier cosa que pueda conducir, es una gran comunicadora. Sin duda, Marcos, como decís vos, coincido en que Débora tiene una gran capacidad, sin duda, de venderse bien, y además se dijo que está estudiando todo lo que es la parte de comunicación. Sin duda que tiene una, o por lo menos la vería muy bien en ese rubro. Además que tiene una gran capacidad de hablar, todos lo sabemos, la hemos escuchado, así que creo que sería por ahí, sin dudas. Bueno, y para rematar, pues ya sé que estamos en la hora. Como la Cipolita Quipiá. Armando relajo, tipo, peleando con una cuando dejes un atletismo, te haces un par de operaciones, pipí cucú. Además, ahora. Un par de operaciones, Y no voy a compartir una foto familiar que tiene Débora, que es el tema siempre de cómo lucen las Huelmo, en realidad sería en este caso, siempre sus atributos físicos, siempre esas dicen, bueno. Pero ahora me encanta que todo el mundo se está lavando. El look le está gustando a mucha gente. Este look, Débora, está rompiendo en redes, ¿eh? Así que este año que vos justamente lo habías tomado como en defensa de la raza, del honor, del orgullo, y ahora con las extensiones estás, pero lista para los juegos, ¿eh? Estás ideal para justamente como lo que hablamos en los juegos de la villa, para lucirte como la mejor en la villa. No. A los juegos sigo con la melena mía negra de mota, azul, todo el montaje bien parado. Eso sí, intacto. Me puse las trenzas porque creo que las trenzas es algo que identifica a los negros. Bien, y además... Los negros, a ver, estas trenzas sigue identificando mi identidad, o sea, mi identidad no la he perdido con estas trenzas. Y hay alguien que yo sé que vos, no sé si admirás, pero sí que es una gran compañera porque te he visto en redes hablar mucho con ella, que es Katherine Ibargüen, la saltadora, que tiene muchas cosas, no sé si Pía también la conoce, es muchas cosas muy parecidas a Débora, pero es esa salida adelante, esa lucirse, moverse, la estética, muy, muy, muy adelante. Bueno, una cosa última. Voy a compartir una imagen de cada una para destacar algo que sí creo que Débora podría funcionar muy bien, y lo hablamos el otro día también al final de la entrevista con Andrés Silva, con Heber Vira y con Elena Guerra. Y lo escuché en una entrevista también de Pía, así que esto va a cerrar con un broche de oro. Y voy a compartir una imagen que estoy seguro que Pía no recuerda. Va en pantalla. Hay que ver estas personas que están acá, ¿no? Tenemos en el medio de la pantalla a una Pía que tenía, ¿qué? ¿13 años, Pía? Sí, seguramente fue esa de mis primeras competencias, 2008, perfecto, 13 años. Hacía 3 meses que había comenzado a competir. De hecho, creo que en 2008 estaba Lionel como presidente de la Confederación, y el que está al lado también fue anterior presidente de la Confederación, Leonardo Salvarrey, que también era doctor. Y tenemos a Cachito Martino. Mirá Gerardo lo que era Gerardo, ¿no? Que se ve que le regalaron algo. Sí, el resto de los chicos también eran parte del equipo de Flores. Hoy por hoy los únicos dos que seguimos al firme somos Cachito y yo. Él inclusive tiene unos años más que yo en el grupo de atletismo. Y bueno, y en el medio Seba, con Juventud, está acá al lado mío.
Bien, pero en esa segunda, era joven ahí, no tenía ganas ni siquiera. Que Sebastián además fue el promotor de la escuela de atletismo donde tú empezaste, el promotor, y quien te permitía llegar a Montevideo cuando no había dinero para viajar, te pasaba a buscar en auto y te traía para Montevideo. Entonces, sin duda, Seba siempre fue nuestro mentor, siempre estuvo ahí para nosotros cuando, como bien decís vos, cuando no había un peso, muchas veces poniendo dinero en su bolsillo para apostar por nosotros, es la persona que siempre creyó en nosotros, mucho más que nosotros mismos, así que sin duda es que le debemos muchísimo a él por su confianza sobre todo y su compromiso con el atletismo y con todos sus atletas. Y en el caso de Débora, también empezó muy jovencita, y voy a compartir alguna nomás, porque yo sé que si no Débora me va a matar, pero comparto alguna, de una Débora Rodríguez haciendo salto largo. Salto largo. Y yo no sé si sabe mucha gente que Débora Rodríguez, por ejemplo, tiene el récord de 110 vallas también, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, de 110 vallas medio difícil porque este varón de 5. Perdón, 100 vallas, perdón, 100 vallas, perdón. sí, me acuerdo en aquella época. Marco, lo que pasa es que vos me conocés desde mucho tiempo. Yo creo que he tenido la suerte de verlas desde el inicio. Entonces, la última consideración que quería que realizaran era la siguiente. Yo a Débora, por ejemplo, en la pregunta esa que formulábamos hipotética de qué, en qué la vería cada una, yo creo que algo muy importante que está faltando en este país es una persona que sea un experiente atleta, que cuando termine de ser atleta también sea un gran cazatalentos. Una persona que no sea solamente entrenador, sino que sea una persona que diga, a ver, genial, hay un pintó deporte o ahora campeonatos nacionales de atletismo, liceales, supongamos, genial. Alguien que capture, que los vaya a buscar, que le diga, mirá, es verdad que en la pista cobran por entrar y que hay que tener un entrenador y que tenés que tener la tarjeta de la... Bueno, pero vos igual tenés que hablar con tal entrenador, vení tal día, yo te paso a buscar, no abandones. ¿Cuántos chicos hemos perdido en el camino porque no hay alguien que justamente esté apuntalando psicológicamente, porque están estudiando a la misma vez, como le pasaba a Pía, como le pasa a Débora, porque no se puede compaginar estudio están en el máximo rendimiento, que tenés que viajar a un sudamericano y en ese día tenías que hacer un parcial en la materia tal y que no te lo toman porque no se puede. Ahora porque es virtual capaz que podrías, pero igual, estás en un sudamericano y no vas a pensar en un parcial. Entonces, ocurre que muchos jóvenes, a veces con grandes condiciones, pero yo pienso en velocistas como Yamila Pereira, Mía, hay una cantidad de personas jóvenes con gran capacidad, como decía Pía, que estaban en la generación de ella y que actualmente, ¿qué hubiera sido de ellos si alguien los hubiera apoyado, si realmente la familia también los hubiera empujado un poco más? Pero eso no depende de la familia. Tiene que haber alguien a nivel estatal que esté pagado por el Estado, que a veces, decíamos la otra vez, hay tanta gente sentada en un escritorio que si hubiera solamente una persona o dos quizás buscando talento, apoyándolos, empujándolos psicológicamente, dándoles los elementos para que se mantengan en el deporte, ¿cuántos más uruguayos tendríamos candidatos a los Juegos Olímpicos? No sé qué opinas, Débora, al respecto de esto. Yo lo que opino es que creo que lo más importante, lo que es nuestro deporte, no esperar a que las oportunidades te lleguen, sino salir a buscar las oportunidades. Creo que eso es algo súper importante y bueno, y algo que ha pasado, por eso Pía se ha destacado, Emiliano y un montón de referentes que tenemos más, que tenemos a nivel deportivo, es porque han sido consecuentes, ¿no? Y han entrenado, se han esforzado y han tenido resultados. Nosotros no podemos vivir, lamentablemente vivimos en un país donde no se apuesta al talento, sino que se apuesta al resultado. Y creo que más allá de lo que es a nivel de lo que es de gobierno, creo que es importante siempre también, obviamente, tener referentes, ¿no?, dentro de lo que es el deporte, pero sí que tengas una persona, como decías vos, Marcos, que te pueda guiar hacia dónde vos tenés que ir o hacia dónde vos podés ir. Es algo que la gente, obviamente, que todos los... hay mucha gente que dice siempre que el atletismo es súper sacrificado, que el esfuerzo que hacemos todos los deportistas, que es algo que
no va a cambiar, lamentablemente yo no espero que cambie, sino que intento hacer cosas para que nada, para yo poder cambiar mi realidad, pero la realidad es que a nivel país no hay política deportiva. Vamos a vivir en un país eternamente futbolero, donde el fútbol es el deporte más importante a nivel país, donde la gente consume fútbol y donde esa realidad es así. Entonces, obviamente nosotros no podemos vivir en un ideal de lo que nosotros esperamos que o queremos o deseamos que sea. No es así. Creo que uno ante esta situación, nosotros empezamos a hacer atletismo y ya empezamos haciendo atletismo sabiendo lo que era el atletismo. Yo no empecé haciendo el atletismo con un ideal. Yo ya sabía que el atletismo era así y creo que también ese es donde se genera el diferencial. Ok, si yo sé que es así, bueno, me voy a tener que adecuar. Yo no puedo ahora salir a exigir algo que yo siempre supe que era así. Entonces me parece que el no esperar es algo re importante. Algo que me encantaría hacer es, sí creo que es re importante el acompañar a los deportistas en ese proceso y sobre todo cuando llegan a tener ciertos resultados, que pueden tener una cierta capacidad para poder adquirir patrocinios o acceder a patrocinadores o exigir a empresas que acceder a empresas que quieran realmente apoyar al deportista, que tengan a alguien que realmente se ocupe de las necesidades del deportista, que es algo que no pasa. Un deportista, obviamente hay muchas instituciones o capaz que no se entiende, por ejemplo, la importancia que tiene para el deportista poder estar acompañado luego de su retiro deportivo o durante ese proceso, cuando ellos eran adolescentes, poder estar acompañados a nivel de educación, a nivel de apoyo, a nivel de que puedo tener para comer, de que puedo tener implementos para hacer deporte, de que no tengo que preocuparme si tengo championes, si tengo para comer o no tengo para comer, porque mucha gente sabe que cuando yo empecé pasaba hambre y mi primera zapatilla de clavo me lo regaló Madera, que históricamente Madera para mí va a ser la persona que me ayudó a poder llegar a donde llegué, porque él me regaló mis primeras zapatillas de clavo. Entonces creo que eso es lo importante, sino no quedarse en el ideal, sino que construir algo que genere un diferencial para los que vengan, tengan comodidades o tengan cosas que nosotros no tuvimos cuando empezamos. Excelente, pues además en tu caso sabemos que tuviste un gran apoyo de la familia, una familia muy deportista, y en el caso de ambas siempre hubo un entrenador que estuvo pendiente, un entrenador casi papá, porque en el caso de Pia, Sebastián es no solamente la guía, la referencia, sino que también ha oficiado como si fuera el padre en el atletismo. Y finalmente, entonces, Pía, tu visión del respecto, no sé si es esa de... A ver, jugamos un poquitito a lo siguiente, Pía. Como dice Débora, nadie va a pensar de que esto va a surgir millones de dinero estatal apoyando a los atletas. Pero sí se podría hacer, como señalaba quizás yo, también un poco Débora, respecto de con qué poco se podría cambiar esta realidad, con qué tipo de apoyos se le puede dar una mayor vinculación al atleta joven, al talento, al mantenerlos pendientes, al decir no abandones. Es verdad, puedes seguir estudiando igual. A nivel internacional hay una cantidad de universidades que apoyan más al atleta, por ejemplo. ¿Qué se podría hacer, Pía, con los recursos que tenemos? Sí, sin dudas. Esa era una de las cosas que me gustaría resaltar. A ver, no creo que se hagan falta millones para provocar pequeños cambios. Creo que Débora y yo somos un ejemplo de eso. Yo personalmente, hasta mis 20 años, entrené en una pista de carbonilla. Creo que con los recursos que tenemos se pueden hacer grandes cosas. Solo hace falta gente que confíe, que crea, que tenga ganas y que te impulse a lograr tus objetivos. A ver, si yo no me hubiese cruzado con Sebastián, hoy no estaría acá. Nosotros con... ¿Parimos un poco a Ecuador? Sí. Sí. Gano en menores, en... Bueno, ahí se está cortando un poquitito. ¿Me escuchás, Pía? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, ahora sí. Ahora sí, tuvimos un... Bien. Lo que decía, creo que con pocos recursos, pero muchas ganas, gente capacitada, porque creo que en Uruguay se necesita eso, gente que realmente esté capacitada y que ame lo que hace, se pueden lograr.
Bien, tenemos algunos cortes. Común, ¿verdad? Un denominador común en todo. ¿No? Es increíble cómo la necesidad de, con un poco mínimo esfuerzo, está ahí a la luz, a la vista de todos, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que falta para que den ese paso y se la jueguen un poquitito más? Porque las puertas se están golpeando hace mucho tiempo ya. Creo que lo que falta es más deportistas con experiencia y yo siempre veo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de que tuvimos dos referentes, por ejemplo, Andrés Silva, Eber Viera, Elena Guerra, Ricardo Vera, tenemos, Milton Winans, saliendo un poco lo que es el atletismo, son personas que vivieron los Juegos Olímpicos, que tienen una experiencia espectacular y que tienen, yo creo que una expertise que eso es lo que lo hace justamente ser, no solamente que fueron grandes deportistas, sino grandes personas, y la cual yo aprecio muchísimo, pero que estaría buenísimo que ellos pudieran, yo lo hablaba con Sebastián Bauzá, estaría buenísimo que ellos pudieran involucrar a los deportistas, y sobre todo deportistas retirados, como por ejemplo Eber Viera, Andrés Silva, ya él también está planteando de que quiere retirarse, de poder que sean parte de la secretaría y que puedan tener a deportistas olímpicos o deportistas internacionales o con resultados o con una trayectoria muy buena como la que tienen ellos para que el deporte se entienda, el deporte desde otro lugar, ¿no? Del lado del deportista, y que tengas deportistas que puedan entender las necesidades, ¿no? De los atletas que salen. Exactamente. Sí, bueno, sí. Y excelente, además coincidimos todos, que con pocos recursos se puede hacer un seguimiento mucho mayor y apoyar al talento joven, sobre todo. Para terminar con una con un broche de oro. Si me permitís, sí, Marcos, simplemente como estamos rumbo a Tokio y queda poco tiempo en todo sentido, que nuestros atletas tienen también que sus responsabilidades por entrenar y hacer sus actividades. Fin de semana que viene tenemos los sudamericanos, lo cual vamos a estar vibrando como locos ahí, esperando y viendo resultados de los mejores, que sin duda los van a tener y van a disfrutar sin presiones, dijera nuestro amigo Marcos. Me gustaría así saber y conocer qué es lo que queda para junio, que vendría a ser la recta final a esos Juegos Olímpicos, qué es lo que queda pendiente, ¿no? Qué es lo que viene después de este sudamericano. El después de Tokio las estaremos convocando, las estaremos buscando y vamos a charlar con mejor tiempo y ahondar un poco más en detalle. Pero ahora nos queda un mes prácticamente de trabajo, de clasificar, de moverse, de mejorar sus posiciones. Bueno, ¿qué es lo que queda para cada una? ¿Qué es lo que tienen previsto antes de finalizar esa carrera a la clasificación, ese camino a Tokio cada una? Débora, bueno. Pía. Bueno, empiezo. Realmente junio va a ser un mes muy importante. Ahora, sinceramente, las energías están puestas en el sudamericano, pero bueno, ya yo compito y automáticamente compito ese mismo día, regreso a Uruguay porque tengo una agenda bastante, bastante completa. Voy a estar en Uruguay unos días nada más, por trámites, colocarme la segunda dosis de la vacuna, y luego enseguida parto a España, donde voy a tener una serie de competencias. Tenemos un cronograma bastante movido. Voy a empezar en Suiza, después tenemos competencias en Bélgica, en España mismo, así que sin dudas que va a ser un mes bastante intenso. Pero bueno, como decía, ahora el objetivo está puesto en los Juegos. En los Juegos, sin duda, en la clasificación, y ahora en el Sudamericano. Claro que sí. ¿Débora? Yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de cada momento, estoy disfrutando muchísimo de esta previa al Sudamericano. Seguramente voy a estar disfrutando muchísimo ese Sudamericano. Tengo muchísimas ganas de correr, tengo muchísimas ganas de disfrutar ese sudamericano, y sobre todo viendo, ¿no?, de lo que más me dio esta pandemia es el disfrutar de los momentos con intensidad. Hemos padecido, creo que todos, de cerca el tema del coronavirus. Yo tengo conocidos que han fallecido, conocidos que la han pasado mal con esto.
con esta pandemia, y me parece que lo más importante es que, nada, disfrutar del momento. Yo estoy disfrutando muchísimo de entrenar, estoy disfrutando muchísimo de mi equipo, estoy disfrutando muchísimo de Martín, estoy disfrutando muchísimo de estar en Uruguay con mi familia y poder ir al Sudamericano bajo estas condiciones que podría haberse suspendido. Estuvo muy, muy complicado el tema del Sudamericano, y creo que lo que quiero ahora es divertirme, pasarla bien, entrenar. Creo que entrenamos y todos los que estamos en el seleccionado entrenamos y lo dimos todo. Falta esta semana previa que bueno, que es ajustar, hacer un par de ajustes, pero ya está todo pronto, así que nada, muy muy ansiosa por reencontrarme con mis colegas y volver a disfrutar del deporte de una forma, entre comillas, natural y normal, que no lo es por este COVID. Pero bueno, intentando disfrutarlo al fin. Bien, excelente. Y para terminar, una nota de color. Una nota de color, porque algo estaba anticipando en pantalla, sí. Lo voy a volver a poner en pantalla, porque Pía estaba hablando de que ella va a volver. ¿A dónde va a volver? No sé, ¿cuántas veces has viajado ya a León, España, Pía? Creo que veces, esta va a ser la quinta, pero he estado yendo durante 3 años. Realmente en León encontré un grupo espectacular, chicas que corren las mismas pruebas que yo, que tienen los mismos sueños, que están preparando también los juegos. ¿Pero ahí tenés familia o no? ¿Cuál es el vínculo con León? No, es un grupo de entrenamiento. Lo que me hace elegir León es la calidad humana. Tengo muy buenos amigos con los que siempre comparto momentos más allá del entrenamiento, así que es lo que me hace volver cada año a León. Bueno, y esto lo que estamos viendo es algo inédito en realidad, porque yo vi la prueba que hizo Pía compitiendo por el equipo de León en la ciudad de Burgos, un campeonato absoluto femenino autonómico. Ellos pelean mucho por las autonomías, justamente por la región, ¿no? Entonces ahí sí. Yo vi que en la previa ya le estaban alentando. Ahí sí que ponía una presión increíble al equipo entero, a ver si clasificaba, si quedaba primera, si segunda. Y Pía compitió, hizo la mejor marca personal, si no me equivoco, en 800 hiciste en esa prueba, ¿no? Sí, la verdad que muy contenta, sin dudas que el 800... Que fue la misma marca que Débora, ¿no? 205 que hizo ahora en el Nacional, ¿o me equivoco? ¿Cuánto hiciste en Nacional, Débora? ¿204 o 205? 2-4. Por eso, están ideal. Incluso Pía baja al 800, hace un 2-5 que es espectacular. Y a la hora y media, Débora, porque esto seguramente no lo viste, lo vas a ver ahora, la selección de León la pone a Pía a hacer las postas 4x400, que ustedes ya tienen experiencia haciendo postas juntas 4x400. Claro, yo estaba viendo. No entendía bien de qué era el video, porque no lo entendía, digo. Claro, y pasa que... Pensé que era de Elena. No. Es Pía corriendo en Burgos, representando a León, pero quiero que vean la toma, porque voy a ver solamente... Pía compitió segunda en la posta, ¿está? Entonces estamos viendo a la chica justamente de otro autonomía, que va a entregar primera, y vean la chica de León, que creo que viene tercera, y creo que vean lo que hizo Pía en el 400 luego de una hora de hacer su mejor marca en el 800. ¿Está? Largo un poquito para que vean. Lo vamos a ver sin audio, pues gritan mucho. Bueno, lo subo un poco el audio. Bueno. Ahí toma Pía. Pía va por me fuera. Aparte que no acepté porque hubiésemos mañana llegábamos y largaba yo de taco. Atención, Pía ya se pone, iba tercera, ya ahí está con las líderes. 4x400, ¿eh? Esta es la vuelta 2 de la posta 4x400 de León. Y mirá esa que va adelante, si la conocés, a ver. Porque esto no se mostró acá en Uruguay, ¿eh? Mirá la distancia que le sacó. 400 metros, Débora. Esto es para ponerla en 400. Hay que hablar con... Hay que hablar con Sebastián. Mirá esto. Hay que hablar con Sebastián para que corra 400. Pero mirá esto. Sí, creo que fue mi mejor 800 y mi mejor 400. Y
Y entregó primero, luego después las compañeras, no es que no estuvieron en el mismo nivel, simplemente que Pía está en, no sé, está allá arriba, está en, la gente de León no sabe, yo creo que la recibe con los brazos abiertos, porque claro, la puntúa mucho, hizo excelente, finalmente creo que la posta terminó, creo que salieron tercera, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero increíble. Increíble lo que hizo Pía, justamente quería salir de abajo, de todo lo que costaba venir a Montevideo para Pía. Claro, pero hemos competido juntos y tengo algunos videos, pero es otro día que tengamos más tiempo. Cuando el momento ese raro que estás en una competencia, por ejemplo, que se te mete en un 10K, como una San Fernando, se te mete una Débora Rodríguez y te hace un gesto como diciendo, dale, vamos. Y vos decís, pero Débora, vas a 3.45, ¿vas a mantener este ritmo, Débora? ¿No era semifondista, Débora Rodríguez? Y te mira y, claro, no te habla cuando está corriendo, y te dice para ir juntos, 3.45. Yo largo 3.45, después no me ven más, yo me voy para atrás. Pero Débora te llega en 37, 38. ¿Cuánto tenés en 10 kilómetros, Débora? Yo no corro la San Fernando desde que tengo, no sé... Creo que desde que entrenaba con Barrios, que no corría la San Fernando. Y yo tengo 39... Tengo 39, sí, 39. Me parece haberte visto un 38, incluso te digo, Y no me pongas así en compromiso porque, mira, creo que te puedo... A ver, déjame ver si puedo hacerlo rápido, así no demoro. ¿Puedes subir lo que tengo en pantalla? ¿Vos Sí. Pero Marquito, vos en aquel momento estabas en tu mejor momento deportivo y corrías con la cámara y le corrías a todo el mundo. Sí, pero ahora yo soy un señor mayor. En una 10K creo que hacía 30. Sí, totalmente. Yo soy un señor mayor ahora. No salía con lo que hacía antes. Después iba recorriendo todo el recorrido de para atrás y volvía y te volvía para atrás. Mira este momento para terminar con una nota de humor. Mira el momento. Estas son las primeras mujeres, ahí está. Y ahí tengo al lado mío. Ahí dije una palabrota que no debería pronunciarse, pero mira, ahí va, mira Escabino al lado, ¿no? Míralo. ¡Qué loco! Y la miro a Débora y mira a Débora, mira el gesto que me hace Débora. Como diciendo que tire. Y yo le dije, Nil, ni en pedo. Le dije. La respuesta mía fue en ese momento fue, ni en pedo. Y le digo, es más, le digo, mira, vamos 3.45, no, 3.50, Débora. Después te me fuiste, no sé, No sé si fue la lesión que tuviste acá en el pie, que arrugaste un poquito, pero vos antes le metías power, Sí, y he corrido con Pía también, Le metías mucho power. Es más, busqué ayer en el Arcón de los Recuerdos y encontré una Pía del año al lado mío, justamente. Y yo decía, pero qué lujo haber vivido el desarrollo de estas dos personas que son grandes seres humanos, que surgieron desde abajo, que han hecho su camino, que están en un proceso, justamente que llegar a un Juego Olímpico ya es una meta. La gente exige mucho más, a veces le mete mucha presión, las ve una vez cada 4 años, si se interesa una vez cada 4 años, pero estas atletas están todos los días entrenando, a veces en doble horario. Y entonces, cuando a veces viene luego la escena donde todo el mundo ahí ve a Débora Rodríguez o va a ver seguramente a María Pía Fernández, no exigir más de la cuenta. Ya lograr llegar al Juego Olímpico es toda una meta en sí. Es el sueño de la vida. Es el sueño de la vida de un atleta. Entonces, es el máximo galardón que uno puede llegar. Hay que aplaudir por lo que están haciendo y por la forma en que lo están haciendo. Porque no fue de un día para el otro, fue gradual. Es un proceso que lleva compromiso de familia, de no salir a bailar. Y acá voy a hacer dos anécdotas personales. Las hago yo rapidito. Débora, alguien me dijo, Débora, que cuando llegó al campus, el primer año, dijo, bueno, yo podría, le dijo a Andrés Barrios, yo podría ir con unas amigas a Buenos Aires que tengo, creo que ellas tienen pasaje, y yo quiero ir. Y Andrés Barrios la quedó mirando, y ahí estaba Heber Viera, que el otro día estuvo testigo con nosotros acá,
Y me dice, los dos la miramos y le dijimos, Débora, si querés ir a un juego olímpico, va a haber que hacer concesiones. Y esa joven, entonces, de 14 años que llega a Maldonado, claro, hay que cambiar la mentalidad. Y ese cambio de mentalidad implica mucho compromiso y mucha resignación. Y Pía, si no me equivoco, hubo muchos bailes de 15 cuando empezamos, justamente, y hubo que cancelar esos bailes de 15, ¿no, Pía? Sí, cumpleaños de 15 sobre todo. Sí, la verdad que en ese aspecto Seba siempre fue bastante, bastante flexible. A ver, en un principio cuando tenía 15 años, por algunos, bueno, pactábamos, bueno, acá, que es el campeonato sub-18, tenés que ir al sub-16 también, y en esto sí, podés faltar a estos meetings, a estas competencias, podés ir a disfrutar. En ese sentido, la verdad que siempre disfruté de mi infancia. Obviamente un atleta tiene ciertas restricciones, pero siempre pude llevar una vida bastante normal, por decirlo de alguna manera, disfrutar, y también otras veces había que ponerse, digamos, más serio y tratar de enfocarse más en lo que era lo deportivo, pero Seba en eso siempre fue bastante, bastante flexible. Profesional, muchísimo sacrificio de ambas, y las realmente es admirable, y queremos justamente que disfruten esta etapa, que la disfruten, como dice Débora, bueno, es verdad, la gente le mete presión y todos queremos que estén, porque las queremos ver justamente en su máximo rendimiento, que justamente lo están haciendo, lo están destacando en estos momentos y lo van a seguir realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. De mi parte me despido, que me tengo que ir a entrenar. Sí. Gracias por el espacio, por la nota, y esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias a ambas, entonces, por el tiempo, que el tiempo es lo que más valioso tiene uno para dar justamente a otro. Y no te olvides, Marquitos, que el cumpleaños de 15 lo estamos viviendo ahora, los Juegos Olímpicos. Por eso. El cumpleaños de 15 nos... Gracias, bueno, muchísimas gracias a ambas. Gracias. Un beso grande. Las estaremos saludos saltando en breve. Saludos. Sí, muchas gracias para ti. Chau, chau. Brillante, Santiago Conde. Tuvimos una jornada brillante. ¿Qué le parece? Y sí, estas dos, estas dos grandes. Porque además, algo que justamente también podríamos haber resaltado es la condición de que las dos figuras uruguayas en este momento que tienen mejor ranking son dos mujeres. ¿Cuánto más difícil es para una gente, como decía Pía, que está del interior, que tiene que estudiar a la misma vez, que a su vez tiene que competir en un sistema que está muy masculinizado, donde a veces se ponen las competencias femeninas, tienen menos peso cuando se ponen en el calendario, en el programa? ¿Y por qué? ¿Cuánto ha avanzado la mujer justamente en el deporte? Y en este momento son las dos que tienen mejor clasificación para el ranking candidatos a Tokio. Entonces ha sido un placer compartir esta jornada con ellas. Como dijimos ya, María Pía estaba justamente saliendo para entrenar, porque estaba realmente en Guayaquil, ¿no?, en Ecuador. Agradecidísimo, porque estaban con una agenda súper acotada, obviamente están afinando detalles, tienen sus horarios de entrenamientos, los cuales tienen que respetar. Una en Ecuador ya instalada, la otra por acá también, pero no quita que estaban trabajando para lo que va a ser el fin de semana que viene sudamericano, para lo que va a ser en un futuro otras competencias y la llegada a los grandes Juegos Olímpicos, que van a ser unos juegos, los primeros, en definitiva va a ser el primer juego para todos. Con estas características es el debut para todos, esa incertidumbre de que con qué te vas a encontrar. Solamente pasa en situaciones como estas, ¿no? De voy a ir a los juegos, no sé, no va a haber una inauguración, no es lo habitual, o sea, aquellos que estaban acostumbrados, entre comillas, porque realmente uno creo que no creo que se acostumbren, pero lo que ya estaban preparados a ver, a vivir, no va a ser lo mismo. Y la gente que va a ir por primera vez va a tener un debut un tanto extraño, porque tampoco van a saber y sentir lo que se sintió o lo que se siente habitualmente a la hora de
disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Fue algo muy, muy veloz. Queríamos y teníamos un montón de material para compartir con ellas. Haremos el post-Juegos Olímpicos. Si sí, todo sí, sí, continúa sí. bien y sin dudas tendremos un montón de cosas para vivir y para dialogar y charlar sobre lo que fue ese camino, lo que fue la vivencia y de lo que sigue para adelante, que esto no termina acá, obviamente. Y estas dos grandes a su vez van a tener otras compañías, porque sí. calculemos justamente que en este sudamericano... Que ya las tenemos. Ah, muy bien. Porque en este sudamericano, como habíamos relatado y visto... También estarán Emiliano Lazza, sí. que tiene grandes chances. Por Emiliano supuesto. Viene justamente de una lesión, de un año bastante complejo el año pasado, y este año había empezado ya con muy buenos saltos, incluso hizo unos nulos superiores a 8 metros, y calculamos que en el sudamericano, si se da todo bien, seguramente también ya quede justamente en la lista del ranking mejor posicionado para Tokio. Lo mismo pasaría con Santiago Catrofe, que en este momento la situación de los uruguayos, lo habíamos comentado, es un poco más compleja, porque las marcas son totalmente disparatadas sí. para lo que es Sudamérica, sobre todo cuando no se puede salir a buscar marcas en el extranjero, y comentamos la posibilidad que había, y recordarle cuáles son en este momento. Por ejemplo, decíamos que las que estaban mejor posicionadas eran... Débora, que estaba 39 de 48 en el ranking. Pía Fernández, que estaba 37 de 40. Emiliano Lazza está 33 de 32. O sea, esta semana bajó del ranking. Pero calculamos que ingresando puntaje bueno en el sudamericano va a volver a estar dentro del ranking. Lo que estaría bueno, meter un salto de 8 metros o más de 8 metros que lo deje tranquilo. Exacto. Y... Santiago Catrofe, que es la gran revelación uruguaya de los últimos años, el uruguayo que vive justamente en España, que va, de hecho, al sudamericano desde España, que está en el puesto 51 de 45, pero que vimos nosotros en la interna de que él, si hace un gran destaque en el 1500, que va a estar bastante complicado. ¿Por qué? Porque tiene a Federico Bruno, porque tiene un brasileño que está realmente con muy buen ranking, también con una muy buena previa, y porque apareció un argentino de apellido Zavala que ha hecho de las mejores marcas justamente en 3.000 metros en la semana pasada. Así que él va a estar también compitiendo en 1.500, creo, y esto va a ser de sacarse justamente, sacar todos los boletos en 1.500 metros masculino. Porque recordar que al primero se le da un puntaje bastante elevado, pero después empieza a descender, evidentemente. Entonces, caer en primero y segundo lugar sería excelente para cualquiera de ellos dos, para Emiliano o para Santiago Catrofe. La situación para Andrés Silva es un poco más compleja, pero no es imposible. Él ya ha demostrado que le encantan los imposibles, porque tiene que sumar muchísimo puntaje, ya que ha competido en pocas ocasiones y no con las mejores marcas que solía tener. Así que una victoria en un sudamericano sería excelente, pero claro, hay que ser objetivo de que realmente tiene ahora mucha más rivalidad a nivel sudamericano que la que tenía incluso en su mejor momento. Hay un argentino Ruggeri, hay cantidad de atletas internacionales, hay un chileno que está a excelente nivel, y bueno, habrá que batallarla bastante más para llegar a esos quintos Juegos Olímpicos en Andrés Silva. Por supuesto. Los demás chicos que veíamos en pantalla, y ya con eso nos despedimos, de los demás chicos, bueno, tenemos varios que harán buena cantidad de puntaje, tendremos a los hermanos Cuestas en 10.000, como veíamos ahí en la imagen, tenemos a Clarice justamente también en 10.000, igual que Lorena Sosa, pero la verdad que a nivel de lo que sería candidatos a Juegos Olímpicos, estaría en las dos chicas que estuvimos hoy en la entrevista, más la posibilidad de Emiliano, la posibilidad de Santiago Catrofe, y ver qué pasa entonces con Andrés Silva. Los demás harán su buena experiencia sudamericana, sumarán un buen puntaje a nivel de ranking general, pero obviamente están en otra perspectiva distinta seguramente para su vida y sus carreras. Ahora sí. Vamos a ver. De todos modos, estamos cerquita, muy cerquita de lo que va a ser el sudamericano. Fue un año, bueno,
ya es más de un año, pero ha sido una trayectoria bastante complicada para todos los atletas. Obviamente que más allá de que ellos tienen que estar concentrados y, como nos decían, que están enfocados en entrenar, que son sus entrenadores, su equipo es el que de repente está viendo dónde y cuándo competimos, un poco va también, ¿no? Esas cabezas empiezan a trabajar, se hace largo, hay pruebas que hay competencias que se cancelan, este último sudamericano cambia de lugar dos veces, cambia de fecha, cambia de lugar, la incertidumbre de que si van, cómo van, y bueno, es difícil para todos, y aquí pongo a todos, en este caso todo Sudamérica, todos los atletas que están buscando ese lugarcito. Y bueno, va a haber una gran oportunidad, va a ser muy emocionante de la jornada del fin de semana que viene, 29, 30 y 31, larga jornada con aparentemente muchos detalles y mucho para ver, y de ahí empezaremos ya a hilar un poquito más fino y a sacar un poco más de conclusiones de la realidad de muchos de los atletas que van rumbo a Tokio, y vamos a tener un poquito más clara la visión. Ha sido un gusto, tenemos sí. Mensajes, hay mensajes por aquí, hubo saludos, Sergio Macedro, haciendo comentarios un poco de lo que estábamos hablando, sí. Sobre Argentina, por ejemplo. Algunas personas de Argentina, exacto, que justamente sí. Compartimos rápidamente en pantalla, mire la noticia del día de hoy. Sí. Escándalo en el atletismo argentino por los viajes al sudamericano de Guayaquil. Pasaron de tener justamente 40 integrantes de la delegación. Sí. Se había hablado de poner un charter. El problema del charter es que en Guayaquil no les permitían dejar el avión charter. Y entonces tendría que el avión volver a Argentina, volver a buscarlos el último día de competencia. Y a eso obviamente que era hacer dos charters imposible. Entonces finalmente Argentina, ¿qué pasó? Se dejó estar finalmente, a ver, no sé si se dejó estar es la palabra, pero no contrataron los pasajes a tiempo. Entonces averiguamos ya con otros uruguayos que trataban también de ir al sudamericano a mirar o a fotografiar, que no hay pasajes para Ecuador. Para ir para Ecuador, o era carísimo, pero muy muy caro el pasaje, o tenías que ir hasta España, hasta Madrid, y de Madrid a Ecuador. Es insólito, cruzar el océano para que el pasaje fuera más barato. Y Argentina, entonces, ante esa vicisitud, lo que terminó haciendo es reducir la cantidad de atletas y mandar solamente la misma cantidad que Uruguay. Con el tamaño de Argentina, 20 veces más grande que Uruguay. Entonces, están justamente ahora, miren lo que es Belén Caseta, lo que puso en redes, a una semana del atletismo, del sudamericano atletismo, el ENAR, que es el ente justamente nacional de alto rendimiento, da de baja a 35 atletas, quitándoles la posibilidad de ir a Tokio y a mundiales, truncando sueños y el esfuerzo de estos deportistas. Una semana y ojo antes, que Belén va, ¿eh? Una semana antes. Y ojo que Belén va. Y entonces pone un hashtag por un charter. Queremos viajar, vamos todos, vergüenza da el ENAR. Y a eso motivó de que hubiera justamente algunos influencers como Santiago Maratea, Santu Maratea, que dice, confirmado, tenemos vuelo, consiguió un vuelo. O sea, él consiguió el charter. Hay que pagarlo el charter, por supuesto. Entonces, lo que está tratando de hacer es que generar, es increíble, en la última semana, generar de repente, de golpe, conseguir, si la gente, hay un ente, ya le digo, hay rubros especiales para eso, y se han desviado los rubros, o algo ha pasado en Argentina, y es increíble. Así que Uruguay hay que aplaudir, porque siempre se dicen las malas, pero hay que decir justamente las buenas. Uruguay va con delegación completa, y esa delegación incluye esta cantidad que vimos de 8 entrenadores. Así que hay que aplaudir realmente el esfuerzo de la federación por llevar a todos los que hicieron la marca al sudamericano de Guayaquil en Ecuador. Ha sido un placer hoy, Santiago Conde, un poco más corta que otras veces, pero intensa. Muy veloz. Y como siempre, pero bueno, estuvimos con como siempre decimos, veloz, así que es así. Esto es así. Primero, ¿qué hay que realizar? Primero lo primero, no te vayas sin antes suscribirte entonces a nuestro canal, activar la pequeña campanita para estar al tanto de cada actividad, de cada novedad que surja a través de Locos de Remate en nuestro canal, y no te pierdas de ningún detalle. Ojo, que siguen las emociones
estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos y nosotros estamos viviendo, igual que vos, toda la emoción y las ganas de disfrutarlo al máximo, pero estar al tanto de quiénes van y cómo van. Así que nosotros seguiremos por aquí. Y si hay transmisión oficial, estaremos sin duda. Sin duda que sí. Una vez confirmada la transmisión oficial, estaremos nosotros confirmando nuestra existencia en la jornada loca esa que vamos a tener viernes, sábado y domingo con los sudamericanos, entonces rumbo a Tokio. Ha sido más que un placer. Redondito, y con esto nos retiramos. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Un abrazo. Chau, chau.